Good afternoon, everyone. My name is Roxana Leas, a reporter with WTOL 11 here. I am um, here once again to bring the coronavirus updates for the Spanish speaking community and those who may be more comfortable receiving the information in Spanish um, so that everyone has the information that they need, they're up to date, and are following the rules and knowing. Um, what they need to be doing as well to protect you and protect themselves as well from the coronavirus so um, if you would like to see a version of this in english um, our digital producer jensen strock just did one a few minutes ago she did a facebook live where you can actually scroll down here on our facebook and find her facebook live uh, where she gives uh, tons of useful information of every day, and uh, she also shares a lot of links uh, to help you guys find information if she doesn't have it right available. But I'm gonna switch over to Spanish so that I could give Spanish speakers the opportunity to also learn the Update for today. So, okay. Hola a todos. Uh, buenas tardes. Reportera Roxana Lías. Aquí vengo otra vez, um, como siempre, a traerles las noticias, las últimas noticias del día del coronavirus para ustedes que a lo mejor solamente hablan español o solamente les uh, les gusta. Escuchar la información aquí en español. Um, pero voy a empezar con los números primero. Um, y, y mientras estoy haciendo eso, si quieren ustedes dejar preguntas aquí, por favor déjenmelas, um, o comentos, o cosas, temas que ustedes quieren hablar de. Pero voy a empezar ahorita con los números primero, y, y entonces les dejo saber qué más anunció hoy el gobernador Mike DeWine. Okay, hoy del estado de Ohio, del uh, departamento de salud, hoy nos dio los números de los casos ahorita de coronavirus. Entonces hay dos grupos: unos grupos confirmados y el otro grupo es casos probables. Um, entonces lo, los casos confirmados ahorita son 16,128 casos confirmados ahorita. Casos probables del coronavirus son 641, entonces el total son 16.769 casos ahorita en el estado de Ohio. De la gente que ha fallecido ahorita de esos casos um, confirmados son 757 personas, um, 42 fallecimientos de casos probables también. Entonces, el total son 799 uh, personas que han fallecido ahorita en el estado de Ohio. Um, es, es el total ahorita. Entonces, de la gente que ha sido hospitalizada, son 3.340 personas. De la gente en cuidado intensivo, uh, son 1.000 con personas ahorita que han tenido que estar um, puestos en cuidado intensivo. Okay? Hola Julian, hola Danixa, buenas noches a todos ustedes, gracias por estar aquí conmigo. Um, lo más nuevo que hoy anunció el gobernador Mike DeWine, que se dio, uh, bueno, ayer el gobernador primero um, puso un anuncio diciendo que iba a ser... Man, man, que iba a ser pues como una regla que ustedes tenían que cubrirse um, la nariz, la boca como una, con una máscara o otra cosa que les pueda cubrir la, la cara. Um, pero hoy, um, después de recibir varias llamadas, um, el gobernador Mike DeWine, él anunció hoy que el estado de Ohio no exigirá que los clientes que ingresen a esta, establecimientos minoristas usen... Um, Co um, coberturas faciales, entonces no se les exigirá, pero um, sí si todavía él recomienda que usen esos cubrimientos uh, para la cara um, cuando estén en público la gente. Entonces usted no se le va a exigir, pero sí se le está recomendando, recomendando porque um, bueno, como sabemos ahorita, como les he dicho yo antes que el virus ahorita, el coronavirus, está pasando persona a persona por esa saliva, esas gotas que van saliendo de la boca. Entonces, la mejor manera de cuidarse de eso, cuidar a la otra persona o a, a gente que esté alrededor de, es si usted se cubre la nariz y la boca con cualquier cosa. Uh, puede ser una máscara, puede ser mucha gente está usando um, solamente una bufanda, cualquier cosa para cubrirse usted. Um, entonces esa es una, ese es el más nuevo anuncio de hoy. Bueno, otra cosa que um, el gobernador también anunció hoy. Bueno, él anunció ayer unas de las cosas que van a empezar a abrir. Unas de esas cosas, como sabemos nosotros, um, que les dije yo ayer, que va a ser primero los lugares de cuidado uh, de salud. Van a abrir primero eh, mayo primero. Entonces, después de eso, um, también él anunció que van a abrir um, las compañías de fabricantes, um, de industria y de construcción también. Um, eso va a venir también en mayo. Lo que no va a abrir ahorita son los restaurantes y las pelicurías, los, los salones. No van a abrir ahorita. Um, porque él lo que está haciendo hoy anunció él que él va a tener um, dos grupos um, que él anunció dos grupos que van a ser de la gente que son los dueños de estos lugares de estos restaurantes um, y también que van a tener el representante de ohio y el presidente del senado y entonces estos grupos el ojo el objetivo va a ser que desarrollen una recomendación, recomendaciones para que estos lugares abran otra vez, estos restaurantes, estos lugares donde cortan el pelo, salones, um, ahorita, para que puedan abrir, para mantener a los clientes um, um, con mejor salud y que no se esté regando el virus ahorita. Deja ver. Um, Danixa en Menards no te dejan entrar si no tienes mascarilla. Ok, sí, eso, es, um, gracias por dejarme saber eso. Yo no sabía eso, pero si sí, ahorita Danixa um, o todos los que estén viendo ahorita, lo que dijo el gobernador que ayer era que se iba a exigir. Entonces hoy dice que después de bastantes llamadas que él recibió, no se va a exigir necesiar, necesariamente por el gobierno. Pero estos negocios, estas tiendas, tienen la habilidad de ponerlo como regla. Ellos sí lo pueden exigir en, antes de entrar a la tienda que usted tenga algo que usted tiene que usar, una mascarilla o algo cubriéndose la boca, la nariz. Um, entonces ellos le pueden decir que no puede entrar a estos negocios si ellos quieren. Eso, eso dijo el gobernador hoy, que puede ser, um, esas tiendas, esos lugares de negocio pueden hacer esas reglas. Entonces sí, sí le creo a Danixa. Que, que si sí van a ver tiendas que si usted no trae esas máscaras, entonces estén preparados cuando ustedes salgan um, para ponerse esas máscaras en, en negocios y lugares así, porque si no, a lo mejor no los van a dejar entrar. So. Hola, Nicolás. Hi, Nicolás. Ok. Um, a ver, deja ver qué más, dónde estaba acá yo para decirles. Um, ok. Entonces, um, ahorita lo, lo único, otra cosa que también pasó hoy, um, a las siete de, siete y media de la noche hoy, um, esa gente que quería votar, eso ya se acabó hoy en la noche. Um, nosotros vamos a empezar a enseñar los resultados en nuestro canal de WTOL, uh, si usted quiere ver ahí. Um, porque creo que van a haber mucha, muchos cambios aquí en, la, en, el, en el condado de Lucas, um, pero ahorita no se saben ninguno de esos resultados por lo mientras, pero si ustedes están interesados en eso, déjenme saber ahorita. Ok, vamos a movernos um, para los números del condado ahorita de Lucas County, de los números confirmados, los casos aquí, de los números confirmados del coronavirus son 1151 personas. Entonces, de los casos probables son 39 casos. Um, y entonces, el total en todo el condado de Lucas son 1,190 por ahorita. Um, de los casos uh, de, la, de las personas que se han muerto aquí, um, son 92 personas que fue confirmado que tenían el coronavirus y de los fallecimientos de los casos probables son ocho. entonces ahorita el total que se está reportando son 100 uh, personas que han fallecido uh, del coronavirus um, las últimas muertes representan un hombre um, que tenía 20 años o que estaba en sus 20 en sus 20 um, entonces esta, esta es la primera muerte de una persona que que hasta que ha estado tan joven aquí en el condado de Lucas. Um, entonces, como siempre les recuerdo a ustedes que no solamente tienes que tener más edad para que uh, te enfermes y, y te puedas y, y puedas fallecer, también la gente joven les puede dar los síntomas muy graves. Entonces, esto yo creo que los acuerda de eso, uh, porque esta, este hombre ten, estaba en su en sus veinte, no sé exactamente cuántos, pero en sus veintes. Entonces la, el, el otro señor que falleció, que falleció estaba en sus sesentas y hay otro señor que estaba en sus ochentas, um, otro hombre en sus noventas y una mujer en sus cincuentas, tres otras mujeres en sus sesentas, cinco otras mujeres en sus ochentas. Dos otras mujeres en sus noventas. Y eso es información del Departamento de Salud de aquí de, de Lucas. Ok, entonces esos son los números para hoy. Hoy, um, otra cosa que um, nosotros uh, hablamos con el Departamento de Salud aquí es que ellos en, 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 anunciaron que la gente que ahorita no tiene trabajo, hay un sitio que ustedes pueden ir que se llama Ohio Means Jobs. Ese sitio allí está ayudando a, a los dueños de negocios que encuentren uh, trabajadores. Entonces, um, te están enseñando posiciones que están abiertas para ustedes. Si ustedes quieren aplicar por trabajo ahorita, um, yo les puedo poner ese sitio aquí en los comentarios para que ustedes puedan ir allí. Yo no sé si tienen ayuda allí en español, pero yo voy a tratar de averiguar más de esa información para que ustedes puedan. Um, agarrar ayuda en español y, y uh, poder aplicar por estos trabajos porque es lo que están diciendo ahorita mucha gente perdió el trabajo pero también han abierto todos estos otros trabajos para que ustedes puedan ir allí y, y um, llenar esas posiciones um, el número uh, que pueden llamar a la gente por um, asistencia a ver deja ver cuál es el número aquí si no lo encuentro ahorita yo se los puedo dejar aquí para que ustedes puedan llamar o ir a ese sitio ahorita um, okay. entonces como les la, uh, como les acuerdo otra vez las cosas que sí abrieron que el gobernador ayer anunció otra vez um, para recordarles son um, como los, los hospitales los lugares de salud um, de cuidado de salud de la gente y um, entonces usted si necesita ayuda um, y necesita al doctor o la clínica pueden ir um, con que no sea que se requiera quedarse por la noche los dentistas también ya van a estar abiertos Esto va, estos, um, estos lugares van a abrir mayo primero um, los veterinarios también van a abrir mayo primero Uh, mayo 4, los lugares de fabricantes, um, la, de lugares de, de distribución y construcción también van a abrir um, y también las oficinas generales van a abrir Mayo 4. Um, entonces después de eso también uh, los lugares que van a abrir van a ser um, los establecimientos minoristas también que ustedes puedan ir. Um, entonces bastantes lugares van a abrir, es, eso va a abrir Mayo 12. Okay. lo que no va a abrir es, son los restaurantes, los gimnasios, los lugares donde cuidan los niños que se conocen aquí como daycares también los lugares que los hombres o las mujeres se pueden ir a cortar el pelo uh, también esos lugares no van a abrir por ahorita. Pero para recordarles, um, el gobernador Mike DeWine sí dijo hoy que um, va a estar iniciando dos grupos para que puedan, abrir, puedan ver cómo van a abrir esos lugares. Okay? Um, no sé si tengan una pregunta o comento algo aquí, no veo mucho. Um, Um for you guys that are just tuning in right now and are wondering what language I'm speaking or what I'm doing here, my name is Roxana Elias. I am giving a coronavirus update in Spanish for those who are only Spanish speakers or feel more comfortable with uh, me giving them the information in Spanish, but as always um, if you guys would like the information in english our digital producer jensen strock she gives um, a facebook of all this information if you guys will just scroll a little bit further down on our facebook and you can see her live that she did just a few minutes ago so but thank you all for tuning in i'm going to switch back over to spanish so i could finish giving everyone uh, the update in spanish so okay Bueno, um, ay, gracias Rosa, a ustedes. Gracias por todo el apoyo, como siempre les digo. No veo mucho más. Como siempre, tengo mi página profesional, que si ustedes um, no quieren dejarme la pregunta aquí o a lo mejor les da vergüenza uh, dejarme un comentario, por favor, yo tengo mi página, me llamo Roxana Elías, yo también aquí voy a poner ese sitio para que ustedes puedan visitar. Uh, ahí mi página y preguntarme cosas ahí si ustedes es, están más cómodos haciendo eso pero uh, por lo mientras es todo lo nuevo que yo puedo um, decirles ahorita si ustedes no es, no escucharon ayer esa orden de quedarse en casa va a seguir por lo mientras y esa orden lo que quiere decir el gobernador Mike DeWine nos recordó que Quiere decir que quiere que nos quedemos en casa lo más que podamos, um, de no salir al menos de que tenga que ir como a la tienda o um, a agarrar comida o a trabajar si, si se puede trabajar um, y que esos grupos de más de, ge de 10 gente nos, est nos estén juntando. Um, solamente quiere que grupos de, de menos de 10 y quiere que sea como más como fa su familia propia que usted tiene. Um, y es para que no se riegue eso del coronavirus ahorita. Pero esa orden va a mantener por lo mientras. Pero ojalá um, más luego, esta semana, el gobernador si nos da más información en qué va a abrir otra vez o qué va a mantener cerrado, yo les uh, voy a seguir viniendo aquí a, a seguir dándoles lo último en las noticias del gobernador Mike DeWine y de aquí del condado de Lucas County. Pero por hoy, muchísimas gracias por estar aquí y, y apoyándome. Pero uh, buenas noches, ahí nos vemos mañana, ok.